Suegra de Lupillo Rivera pide disculpas a Mayeli Alonso por comentarios en su contra. Como ya todos sabemos, recientemente se dio a conocer el pleito entre Marisol Chávez, mamá de la actual pareja de Lupillo Rivera, y su ex esposa, Mayeli Alonso, lo que ha causado revuelo en redes sociales y un sinfín de comentarios. Antes de que empiece a contarte el chisme, te refresco un poco la memoria de lo que ocurrió. Fue a través de una transmisión en vivo en donde se presentó este encontronazo, pues la señora agredió con comentarios racistas, la tachó de india tarahumara y le pidió que regresara a México. Claramente la empresaria no se quedó callada y le respondió, asegurando que se siente muy orgullosa de ser mexicana y de las raíces indígenas del país. Yo no sé ustedes, pero yo estoy bien orgullosa de ser india tarahumara, orgullosamente chihuahuense, y mi papá era de descendencia también. Incluso, aunque Lupillo Rivera no está involucrado directamente, también opinó al respecto por medio de un video que compartió en sus redes sociales, expresando que no está del lado de nadie, pues considera que ambas dijeron cosas que estaban fuera de lugar. Luego de tantos dimes y diretes, de todo lo que ocasionó esta polémica, la suegra del cantante ofreció una entrevista para el matutino Hoy, en donde volvió a hablar del tema, pero esta vez ofreció una disculpa a la ex participante de Rica Famosa Latina. Quiero pedirle sinceramente y de todo corazón mil disculpas a mi pueblo de México, a toda mi gente, a ti Mayeli te pido una gran disculpa, a tus hijos, y quiero dejar en dicho que no soy ese tipo de persona. La señora dejó en claro que el único motivo para decir lo que dijo fue para defender a su hija, sin embargo, reconoce que se equivocó, por lo que ahora está dando la cara. Me equivoqué, salieron mal las cosas, pero estoy aquí para dar la cara y dar una disculpa más que nada porque amo México y espero que puedan entender a una madre que sale a defender a su hija. Marisol afirmó que este hecho no justifica sus palabras y que lo mínimo que puede hacer es ofrecer una disculpa pública. Además, pidió que deslindaran a su hija y a Lupillo de esta discusión. Aquí la única responsable soy yo, y que por favor consideren eso, mi empatía hacia ustedes. Les pido una disculpa y espero puedan comprender. Bien dicen que errar es de humanos y reconocer es de sabios. Muy bien por la señora. Por su parte, el hermano de Jenny Rivera volvió a hablar sobre esto y fijó su postura contra los comentarios de su suegra. Asimismo, pidió disculpas a Mayeli, pues es consciente de que la ofensa no tuvo lugar y pidió que no arremetieran contra ella. Ella solo buscó trabajar y salir adelante. Hay que dejarla crecer. Me interesa el bienestar de mis hijos y el de ella. Se lo pido de todo corazón a todo el público. Finalmente, Lupillo Rivera mandó un mensaje para su ex esposa. Hay que parar toda esta onda, por nuestros dos hijos, son los más importantes de todo este argüende. Cuidemos la inocencia, te pido eso. Pues sí, oigan, en alguien tiene que caber la cordura, para ya no dar más de qué hablar sobre este polémico encontronazo. Pero ya saben que si algo más ocurre, aquí estamos nosotros para contártelo. Recuerda que yo soy Juanpi y si quieres seguir viendo más notas como estas, visita www.lamejor.com.mx.